Hola amigos, yo soy Alejandro y yo soy Génesis y sean bienvenidos a nuestro canal Alejineshi. Bueno, Alejandro, vamos a empezar este mes patrio con una receta a lo catracho. Catracha. Y pues, ¿qué más catracho que una baleada? Exacto. Así que hoy nos vamos a tirar de... Y nosotras así comentando. Nos vamos a tirar de chefs y pues vamos a intentar, ¿va? Porque la verdad... Es la primera vez que lo hacemos. Por muy catrachos que seamos, las baleadas, aunque se vean sencillas, tienen su ciencia. Sí, es que nosotros somos más de degustar. Exacto. Pregúntenos por puestos de baleadas y sabemos. Pero comerla, vaya, claro. Hacerla es otro chiste. Entonces dijimos, ¿por qué no? Nos ponemos a hacer baleaditas, ¿verdad? A ver cómo nos salen, a ver si nos sale el mapa de Honduras aquí con las tortillas. Vamos a hacer la sencilla, que solo lleva frijoles, queso y mantequilla. Y la que cuesta ya 2 pesos más, con huevo. Con huevo. Los mismos ingredientes, nada más que con huevo. Con huevo. Aquí tenemos los ingredientes básicos para hacer la masa, que son agua, manteca, soda, le decimos aquí, o polvo para hornear, sal. Y por supuesto, harina. Aquí está. Vamos a comenzar poniendo los ingredientes aquí. Vamos a poner la harina, toda la bolsa vamos a hacer entonces. Sí, pero primero hay que tamizarla. Vamos a tamizarla, dice el chef. Tenemos un chef aquí, ¿eh? Que nos va a poner. Para que no arruinemos la receta. Contratamos un chef especial. No, es que esta producción es completa. Claro. Porque aquí nos ayudan a armar el set, nos ayudan a cocinar, nos ayudan a grabar. Entonces vamos a tamizarla. Hay gente que compra tamizadores, pero nosotros somos de pueblo, entonces vamos a usar un colador y hace la misma función. Entonces, ¿qué es tamizar? Colar la harina. ¿Por qué? Para que se deshagan los grumos que puedan haber. Exactamente. Entonces, con un movimiento fino. Elegante. Elegante. Como que usted lo sabe hacer. Precioso. Como que va de pura. Como que le está poniendo azúcar glas ahí a la roja. Vamos a poner la harina. Qué elegancia la de Francia. Oh, qué precioso. Entonces van a ir viendo que la harina se ve más finita. Y listo. Le tiene que quedar así. Más como finita, como si fuera... no le queda así, ya lo hizo mal. ¿Qué? Continúa. Echarle la sal. Echarle lo seco. Entonces dijimos que una cucharadita de sal. Mira, si usted es fino en su casa, va a tener la medida de una cucharadita. ¡Sal! Ya. ¿Usted acuérdese de cuando armaron a las chicas superpoderosas? Así échale todo. Azúcar, flores y muchos colores. Polvo para hornear. O soda. Y esto es en proporción a la bolsa de harina que utilizamos. Es la libra de harina. Exacto. Y manteca. Aquí se fue la elegancia. Sí. La mano. ¡Yes! Con el dedo. La mano. ¡Métale el dedo! Es que no te querés ensuciar. ¡Métale el dedo! Sí, así es. ¡Qué hermoso! ¡Qué elegancia, Dios mío! Hay que hacerle como lo hacen, ¿no? Que hacen baleada. ¡Ah, es que es como, la mano! Es que como le digo, solo íbamos a comer. Y la baleada es uno de los más pedidos aquí, entonces va a haber una colota. No, no precisamente vemos cómo están haciendo la tortilla. Bueno, la verdad es que la baleada cuando ya va solo está para cocer la tortilla. Ya está todo hecho. Y esto es si usted quiere hacer la engordación. La verdad es que es un plato que lleva grasa. Así que si usted está a dieta, no coma baleadas. Exacto. Pero si usted quiere disfrutar la vida, coma baleadas. Sinceramente, el hondureño que no le guste, no conozco a un hondureño que no le guste la baleada, la verdad. Uy, yo sí. 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 No pues, puedo creer cómo viven aquí, ¿verdad? No puede ser, Dios. Más, yo los he borrado de Facebook, yo he visto que dicen, ah, no, no me gusta. No, 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 con elegancia, por favor. Ay, se me fue. Excelente. Se tienen que ensuciar porque tienen que... Sí, pero mezclar la mesa, dice. Bueno, no queríamos ensuciar la mesa. Tienen que mezclar la harina para que mezcle con la manteca. Alejandro, mete las manos ahí. O sea, que ahora toca revolver. Exactamente. Solo con la manteca. Sí, exacto. Hasta que mezcle con la manteca bien, entonces le empiezan a echar el agua. O sea que nada, me va a servir
Quítame asistente, quítame el reloj. Alejandro, por favor, tenías que haberte quitado el reloj antes. Que uno aquí queriendo dejarla tirar de pino. De pino. Ah, un tip, que para que no se mueva el molde, el bowl. Este asistente 10 de 10. Lo ponemos en un trapo. Sí, porque estaba bailando con el bowl ya. Entonces, pues como decíamos, el extranjero que venga a Honduras tiene que ir por su baleada. Y pues hay variedad de cosas, ¿verdad? Usted le puede poner carne, le puede poner aguacate, pollo, plátano, pollo, carne de res, carne de cerdo, todo. Pero las baleadas, neta, 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 solo llevan frijoles, queso y mantequilla. Y un poquito más el huevo. El ya se ha vuelto como la tradición, ¿no? ¿Te acordás, Alejandro, cuando íbamos al colegio y comíamos baleadas ahí en la esquinita? Sí, cuando no nos dejaban entrar por llegar tarde, íbamos ahí a la par del colegio. Y vendía. ¡Epa! Le digo. Íbamos a la par del colegio a comprar baleadas. Esto está muy seco. Yo creo que ya antes le voy echando el agua. Si ya no siente la manteca o está bien mezclada, entonces sí, le va echando el agua. Así, entonces. Sí, claro. De toda la harina. ¿Sabes que aquí ya me puedo ir a poner mi puesto de baleadas, ¿no? Es que yo creo que esto es para el emprendedurismo, ¿no? Para que vean que sí se puede, o sea. Si uno quiere, puede. Dice nuestro chef que le entrenó bien. Alejandro, por favor, sin botar la harina. Tengo la mano muy grande para este bol. Ay, no. Hasta Alejandro, no podemos acá sin harina. ya sienten de que no se siente la... Yo siento la presión del público. Y ya está mezclada, entonces hay que ir echando poco a poco el agua. Yo creo que sí, porque está bien seca. Una taza de agua, dice. Una taza de agua. Vamos a ir poniéndole poco a poco el agua porque tampoco queremos que se nos quede aguado. Solo hidratarla lo suficiente. Porque si no le va a tener que poner más harina y por ende más ingredientes. Y ya no hay más harina. Y ya no hay más harina. Sin botarla. Por Dios. Se puede, Alejandro. Mi compañera se fue a arreglar las uñas para no hacer esto. Ya lo he hecho todo. Sí, esto me hace. Tiene que amasarla hasta que sienta que la masa se le despega de la mano. Cuando ya no tenga y solo una taza toda la bolsa. No, si vemos que queda seca. Si sienten que todavía la masa está muy seca, o entonces se le puede ir echando un poquito más de agua. Esto es un trabajo sucio. No crea que va a tener las manos limpias y que va a estar todo perfecto. Perdón. <¿Aquí? risa> ¿Estás hablando en específico de alguien? No. O sea, nuestra intención fue hacerlo así desde cero, para no como la magia de televisión. Exacto, exacto. No es como que de repente, necesitamos este, y de repente, pero aquí está la baleada hecha. No. Esa es paja. Entonces nosotros no, le estamos enseñando a usted que se puede hacer de cero. Pues si no tenemos pisto para irnos para aquel restaurante a comer baleadas, las hacemos nosotros. Y realmente es un plato económico porque la libra de harina no es carísima. Sal tenemos en la casa. Manteca. Baratísima. Exacto. El agua y pues la soda, que es lo único que habría que comprar aparte de la harina. Y venden sobrecitos, ¿no? O sea, la pulpería la encuentran. Ya voy dando. Sí se puede. Creo que va a ocupar un poquito más de agua. Si siente que todavía hay harina seca ahí, se le puede ir echando un poquito más de agua. Yo no la quiero botar. Pero contanos, ¿por qué te pusiste uña? Si vamos a hacer baleadas. Porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. O sea, ahora si ustedes se fijan, todavía le sale harina, ¿va? Sí. Todavía se mira harina seca. Entonces le ponemos acá. Entonces lo que puede... hay que amasar bien la masa y apretarla, o sea, exacto, apretarla. Así. Y si aún así sienten que todavía tienen que echarle un poquito más de agua. Bueno, amigo. Aclaramos, es la primera vez. Exacto. Es como hacer pan, ¿verdad? También. Sí. Prácticamente como... esta es la receta de pan. O para la masa, para pizza. Casi es igual. Y terminamos haciendo otra cosa. ¿Respira toda?
de una libra a una sola baleada. Una baleada grande. Todo, amigo, todo. Ya va, amiga, que no se pega esta onda. Amásenla bien, más. El chef dice que no es suficiente lo que estás haciendo, Alejandro. Hasta que miren que ya no tenga harina. El chef ya se mete en la cocina a quitarte la masa, Alejandro. Bola inútil, ¿sí? Está así como que, uy. Como para nadie la está cagando. Hay que revisar, mezclar bien la masa y mirar si no le sale más harina, entonces ya está bien mezclada. Yo no ocupo agua. Sí, exactamente. ¿Cómo tocar? Se queda dura. Seguro que no ocupa agua. Si la siente dura, hay que echarle un poquito más de agua. Está un poquito dura. Sí. Está como echarle un poquito más de agua. Poquita. Vas a sacar el pombo. Aquí se saca cañaña. Esta receta no es para débiles. Sí, no, pero vas a doñas tirar una bola de azote. Un mando de esas doñitas que hay maleadas, te he aceptado. Te cachetea con una baleada. Así, ah, hay que ir. ¿Ayuda? Claro, ¿verdad? La en la cocina no usan uñas acrílicas, pero yo no estoy en una cocina de restaurante. Además, me las puse antes de que supiéramos de que íbamos a hacer eso. Ya sabía. No es cierto. Ya sabía. Y se me quiebra una aquí, ¿no? Sí, hombre. Ya tronó una. Ángel, ¿estás bien? Ah, enséñale esto. Ah, ¿cómo? Hable, yo mismo que no me habla. Que la meta las uñas. Mi mamá también nos está ayudando. Me hace mímica allá atrás. Esto parece charada. En sus manos, cuando la sientan que ya no está grumosa, entonces ya está. Está grumosa. Está grumosa, entonces sigan amasando. Digo yo. O sea que sí lleva bastante trabajo. Sí, lleva bastante. Okay. Ay, como que no está arrepintiendo. Nos vamos a comprar una paleta ya hecha. ¿Por qué no la ponemos en la mesa? Sí, también pueden hacer. Que ya no está pegajosa. Y la mesa está limpia. ¿Con harina o sin harina? Sin harina. Sí, porque ya no hay harina. Creo que le falta un poquito de grasa, le deberían de echar otra media cucharadita de manteca. Al final esto de las recetas como que termina siendo al tacto, ¿va? Exacto. O sea, si usted ve que está muy seco, le echa otro poquito de agua, si ve que está muy húmedo, le echa otro poquito de harina. Eso es prueba y error. Pero si se puede. ¿Sí? Ahí sí está bien. ¿Sí? Mézclala bien. Púntaselo. Eso, estira la masa, estire la masa. Estira. Estire la masa para que. Eso, así, rómpala, rómpala. Para que vaya introduciendo la manteca y lo. Se siente más humectado. Sí. Ahí sí va, se siente más. Blandita. Entonces, mezclela bien. Eso es. ¿Y la manteca qué hace? Para. Para ablandarlo. No se sienta tan seca. O sea, que es para que no nos queden tiesas. Exactamente, sí. Está haciendo ejercicio. Lo que hay, igual. Un cachetadón de gente después de este. Ya te imaginaba, estas mujeres que hacen a diario unas cuantas, creo. Uff, 200 o más, creo. Por ahí. Sí, hombre. Si una persona de las sencillas va a comer hasta 5. Entonces, cuando ya esté mezclada la masa, que ustedes la sientan suave, entonces les van haciendo las bolitas. Y esas bolitas hay que ponerlas en un recipiente para dejarlas reposar. Pues sí, se siente más suave. Sí. Sí, la verdad, sí. Ya no se le sienten grumos. Hasta que la textura esté suave y que vean que se expanda suave y no se vuelva a encoger, antes de parir ya usted dando el grumo. Cuando ya no se encoja, entonces. Uh-huh. Un cazón. La deja reposar. Yo creo que esto también le sirve a la gente que está enojada. Saca toda su furia. Está su agarra. Se calma. Así que, a ver que le pegue. Ay, después de esto, si ya no ve más videos en YouTube, es que pusimos puesta valía. Eso sí da pico. Sí. ¿Y qué necesitamos? Pisto. Pisto. Entonces, con la mano, rompa la masa, a ver cómo la siente. Sí, creo. Si no,
Se le podría echar un poquito más de manteca para que aumente más. Ya casi, amigos. Ya cuando hagan la siguiente vez, ya vamos a ver cuánta es la cantidad. Hablamos la siguiente vez, amigos. No. solo si ponemos el puesto. Lo bueno es que tenemos asesores, Alejandro, allá atrás. Claro, ya se imaginan. Si no. Vamos a hacerla como mujer grande. Mira, no me está diciendo. Tienen que lograr que se mezcle bien la grasa. Porque si no, después le vas a salir frita, gente de baleada. Bueno, podemos cambiar el título del video. Sí, haciendo fritas, ahora hacemos la intro otra vez. ¿Cómo que lavas, Alejandro? Claro. La técnica de lavado. Es derecha, izquierda. Ese es como para que niveles el ejercicio, ¿verdad? Claro, para que no me crezca más un brazo. Exacto. Que el otro. Me gusta darle más un brazo. Sí, darle eso mucho con la sí. Derecha. Sí. ¿Se acuerda? Ya. ¿Tienes? Sí. ¿Ven? Ya. Entonces ahora hagan la bolita. Ah, no la podemos comer ya. ¿Pero qué? ¿Qué? Ah, nos ponemos grasa. Sí. ¿Con manteca? Sí, exactamente. Entonces las bolitas, cuando hagan las bolitas, las ponen en un recipiente. Ay, pero hay que engrasar el recipiente para que no se pegue. ¿En esto lo ponemos o en el otro? Aquí. Ahí lo ponemos. ¿Con la sensación? Sí. Como que fuera crema. No pongan grasa en exceso, solo es para que no se pegue la... Ya el uso de crema. Yo ya iba para arriba. Yo, aunque yo he visto que se les estira más, pero nosotros los cortamos. No importa. Es mi primera vez. O sea, no importa que haga feo, dice ella. Okay. Oh, nosotros queremos demostrar que se puede. Que sí aprendieron. No nos daban esperanza. Ay, pero es que no prospera Honduras. Ya va. Sí. Vamos a hacer las bolitas ahora. Aquí ya depende del tamaño de baleada que usted quiera. Va a salir muy poquita, siento yo. Es que están bien grande. Están bien grande, va. Bueno, solo nosotros podemos comer. Sí, mira esto. ¿Tienes algo en contra de mi pelotita? Aquí yo quiero que... ¿Qué pelotota, no, hombre? Mira, esa es muy pequeña. Que después cuando las querramos estirar, es pequeña, sí. Cuando las querramos estirar, va a ser lo chistoso. ¿No crees que vamos a hacerle como las tortilleras que le dejan así en la mano? ¿Ah, sí? Mucho. Ah, pues lo que yo espero. ¿Qué? Está loco. No, no importa, Alejandro, se le quita un poquito de hielo, ¿no? Eso, que pues queda muy grande. Caníbal, es avaliado, ¿no? Es como jugar plastilina, Alejandro. Es que en el kinder no jugaste. No fui a kinder. O sea que no jugaste plastilina nunca. Es que no se pegue, muchacha. Ahí está, hay que quitarle un poquito. ¿Y el café? ¿Dónde le va? ¿También vas a hacer café, verdad? Pues, ¿quieren balear con café? ¡Ay! Oh. ¡Nada! ¡Gracias, sabes! ¡La emoción! ¡Se le vinieron los ojos cuando dieron café! Es que tenía que haber hecho horchata también. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, hay horchata! ¡Ah, ya ven! ¡Uy! ¡Hay horchata! ¡Hay horchata también! Ah, pero solo para mezclar, ¿verdad? Sí. ¿Podemos hacerlo? Ah, sí, lo podemos hacer. Entonces, ahora hay que taparla y dejarla reposar unos 20 minutos. ¡Qué bonito! ¡Ven nuestras pelotitas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 14. Con 14 goleadas, ¡come de familia! Aquí está la horchata. O arregla y otra cosa. Y no, va, y no censura porque para otra cosa esto. La trajeron de color. Ahora le vamos a poner papel plástico natural, hondureño, todo hondureño. Hecho en casa también. Sí, chata, sí. Así que aquí haces manualidades, aquí haces cocina. Ejercicio. Chismeas. De todo. Entonces esto va a reposar por unos 20 minutos para que crezca la bolita o no, para que crezca la bolita. Y pues ya usted puede ir a hacerse su manicure, puede ir a ver su novela, puede ir a lo que quiera. Mientras esperamos.
20 minutos después. Vamos a continuar con lo que lleva dentro de la baleada, o sea, los ingredientes que va dentro de la tortilla. Tenemos aquí una ollita con frijoles. Enteros. Frijoles enteros que vamos a licuar. Y condimentar. Tenemos huevito, tenemos aquí una cebollita, porque esta se la vamos a poner a los frijolitos. Queso, que ya vamos a rallar. Y mantequilla. Usted puede comprar mantequilla de la que más le guste, ya sea crema, ya sea rala, ya sea la que usted quiera. Vamos a proceder. ¿Qué quieres hacer, Leandro? ¿Quieres rallar el queso? Sí, lo más fácil. Entonces yo voy a hacer los frijoles. Bueno, vuelta por mientras Alejandro raya el queso. ¿Por qué lado te gusta? El más fino. Este. ¿Por eso? Este. Mira, licuar los frijoles yo, así que voy a hacer ruido. No se aburra viéndome porque realmente... Tutorial de cómo rallar queso. Sí, porque no sabía, este es un tutorial fácil y rápido, de esas de ideas en 5 minutos. De cómo matar frijoles, por lo visto. ¡Verdad! ¿Y cómo no echo los frijoles en la Usted no haga esto que estoy haciendo yo, ¿verdad? Pero la verdad es que el hondureño no desperdicia, Alejandro. No. Esta mesa está limpia. Sí. Entonces, mis manos están limpias. No se desperdicia nada. Ya me dio hambre. ¡A mí también! Ya me rogué la tripa. Según yo, ya llevaba una montaña de queso, ¿no? Pero no. Usted siempre recuerde mantener limpia su área. Ay, amigo. ¿Por qué hace ruido? Yo creo que tienen hambre también. Quiero baleada. Ahí dispensarán que yo tengo mascota, ¿verdad? Y pues... ellos ladran. Dispense usted. Mi cabra ladra. Mi cabra ladra. A estos frijolitos los vamos a hacer con una receta especial que me enseñó mi mamá. Entonces yo le voy a echar nada más sal a los frijolitos y manteca de cerdo. Usted no necesariamente lo tiene que hacer con manteca de cerdo, lo puede hacer con aceite o con manteca común. Pero mi mamá ha dicho que la manteca de cerdo es vital en muchos platillos. Sí, ¿no? Le da otro sabor a las cosas. De hecho, a mí me dice... vaya, nuestro chef aquí nos ha dicho que la manteca de cerdo es rica en las comidas y que él de niño así le cocinaba. ¿Cuánto queso crees? Ya llevo la mitad. Para 14 baleadas. Sí. Y así se ve el queso rallado. Y como dicen en los tutoriales finos, esto, resérvelo. ¿Y cómo la pico? En juliana, delgada. Como que hacer aros. Tirita. Tirita. Los frijoles. Yo le tengo miedo al cuchillo. ¿Por qué te lo puse? ¿Pero qué? Ay, quiere que me huele un dedo. Pero es tu miedo. Ay, ajá. Pero menos, dice. Yo se voy a querer ir. Uy, estos frijoles son bien grandes. ¿No se van? No sé. Bueno, yo dejo de pelear con estos frijoles. Si se va alguno entero, pues igual dejo un frijol. Mira, ven, no se va, no se va. El maldito no se va. Ya va. Bueno, quedaron como frijoles majados. Como machacaditos. Ajá. No, pero son tan ricos, ¿no? Que tampoco, mire, ustedes encontraron una baleada en el comercio que parece sopa de frijoles, o sea, sí. Usted la muerde y le sale un chorro disparado de frijoles fritos. Ahora, vamos a poner nuestros frijoles. Ay, no me olvides de cerdo. Se nos olvidó el cerdo. ¡No matamos el cerdo! ¿Dónde estaba? No hay. Yo prometiendo. ¿Dónde está? Bueno, aquí nosotros tenemos esta manteca que no sé si la venden, la verdad. Sí, sí, la venden. Sí, sí, la venden. Hay algunos lugares, claro. Que sí la venden, hombre. ¿Ah? ¿Pues ya has comprado? Sí. Ah, bueno, entonces, pero nosotros no. Entonces, aquí lo que hacen cuando hacen chicharrón, guardan la mantequita. Por lo general la venden como en las carnicerías, donde venden chicharrones. Bueno, ahora le vamos a echar la cebollita a freír, solo a sofreír, como que quede ahí. Estoy orgulloso de mi cebolla, me salió fina. Doradita. Fina esta cebolla. Sí, y eso va a aromatizar los frijoles. ¿Y qué hago con la cebolla después? Hay gente que se las come. Si vos quieres comer cebolla frita, a mí me encanta. Pero sí. ¿Por qué no la dejan en los frijoles? Yo los dejaría.
Sí, pero creo que por estética, ¿va? Pero si quieren, se la pueden dejar. No, se la dejamos a Alejandro. Dijiste que el hondureño no desperdicia nada. Se la dejamos. Okay. En sí, a mí me gusta la cebolla así. Ah, pues mientras vamos haciendo los frijoles, vamos a hacer los huevitos. Ya vamos a poner aceite. Son buenos huevos, pero no se quedan. ¡Ah, oh, verga! Excelente de forma de que me muevan. Sorry por la elegancia que desborda. Escucha, pero no sabe. Por eso es importante lavar los huevitos. Que no se quiebra. ¡Con ganas, Alejandro! ¡Esto no está quebrado! Está quebrado. ¿Cómo lo pensás abrir? Está quebrado. No tiene nada. Está quebrado. Con ganas, Diego. Aquí se ve cómo está doradita la cebolla. ¿Sí? Entonces ya la podemos sacar o, si usted quiere dejarla, la ve. Y la vamos a echar los frijoles. Sí, era más echada cebolla al huevo. No me gusta el huevo con cebolla. ¿No te gusta? No. Qué culero. Sí, nene. Qué delicioso frijoles fritos. Usted puede hacer huevo con tomate, puede hacer huevo con chorizo suelto. ¿Qué es chorizo suelto? Chorizo suelto es con carne de res molida, entonces sí. Condimentadita, entonces chorizo suelto. Sin la tripa. Para Que se cuaje. Es que hace tiempo no hubo huevo. Me queda triste. Ah, horchata. Alejandro, por favor. Por favor, Alejandro. Ahora vamos a hacer la horchata. Porque el público así lo ha pedido. Horchata. Es horchata, Adrián. Horchata. Frijoles listos. Echamos todo el. Esta horchata nosotros la encontramos en el supermercado, pero es horchata natural porque la horchata ya de cero es difícil de hacer. Si usted encuentra ese tipo de horchata, mejor. ¿Y solo se mezcla o se le echa azúcar? Sí, hay que echarle azúcar. ¿Cuánta de azúcar? El gusto. El gusto. Una tortilla, ¿sabes? ¿Cuánto dijeron que se le echa leche? Medio litro. Les cuento que el huevo que estaba haciendo Alejandro lo dejó en el fuego y parece tortilla, parece tu huevo batido ahora. Luego proceda a batirlo enérgicamente. Yeah. Hasta que se disuelva el azúcar en la leche. Dos muy aburridos minutos más tarde. Alejandro, viene lo bueno, papá. Viene estirar la tortilla para hacer las baleadas. Toma tu bola. Yes. A veces se pone está uno. Bien. ¿Qué? La. Porque si no, se le. Cierto. Vamos a poner a calentar el. Hay que engrasar el. El plato. Sí. Vamos a poner a calentar un comal o un sartén grande. Si quieren, mejor utilicen aceite. Ya te engrasaste. Por algo lo dije el chef. Es más estético, es más fácil sacar el aceite. Ahora entiendo, ¿sí? Ya puse a calentar el comal para que esté listo. ¿Qué pido? Ya. No lo pude poner aparte, ¿no? ¿Y ahora cómo se estira? Bueno, mi técnica milenaria es empezar a hacerlo así como que baja. Estirando es que la... por eso es una pelota, es que vos la deshiciste la pelota. Ah, vuelvo a hacer. No hay que tampoco estarla teniendo tanto en la mano. Ajá, mucho tiempo en la mano. Calentar, pues. Exacto. Ahora empezar a estirar, pero que vaya saliendo redondita, pues. Aplástela, vaya aplastándola y que el... vaya tratándola que le quede redonda. Pero sin romperla, entonces. Exacto. Mire, gente. Anda dándole vuelta, ¿no? Eso me sirve. Eso, exacto. Entonces ya después, cuando ya más o menos la tengo así, la voy estirando con los deditos. Para que se vaya expandiendo.
Por eso tienes que darle vuelta al plato para que no se te... No, olvídate, la primera vez que hice yo baleadas era un desastre. Eso no tenía ni forma, ni nada. Qué risa, yo moría de eso. Pero yo pensé que iban a salir a... No, sí, es que... No, es que ya sabes, otro, ya otro nivel ya. Yo pensé que ese es nivel Dios. Esto está de todas formas menos redondo. ¿Cuántas veces tuve que hacer esta baleada? 3 veces para que me saliera nacido. Más, pero es que se me va a romper. Lo que no domino todavía es sacarla del plato y llevarla al comal, porque ahí es donde se me rompe de la esquina. Pero la hacen en el micro. La meto al horno. Que te enseño. Ya está ya. Alejandro está concentradísimo. Redonda, redonda, redonda. Algo así. No puede ser bien. Qué consuelo está. Pero se ve bien. Yo creo que es el mejor con aceite. Se me pegó el plato. Ah. Sí. ¿Estás leyendo la hoja? No. ¿Qué dice el futuro? No, que hay el color verde del plato, entonces. Ya imagino a tu tío Rómulo cuando te vea haciendo, veas el video haciendo. Vale, ya le voy a... Saludos a mi tío Rómulo. Lo amo. ¡Ay, está! Una mantita de la música. Ya. ¿Qué dice el futuro, Leon? Dice que se va a volver a desuscribir el gesto. Bueno, esta no me quedó tan chida. No, mira, hay una vez que me queda bonita, otra me queda bien. ¿Y cómo la arranco? Es ahí donde la burro. Estas tortillas son certificadas por dos chefs. Ya no salen, va, es culpa de ellos. Sí, no, es nosotros. Estamos pidiendo indicaciones. No se le va. No, oye, ya también. ¿Listo? Sácala. Sácala y no me dice cómo, ¿sí? Poner aquí. ¿Cómo que sería lindo? Y de un solo, más posible. Ahí, ya. No. ¡Levantala! No. Fíjate que no. ¡Levantala! Eso. Ah, sí, dale. No se me despega. ¡Dale! ¡Te quedó bien! ¿No se lo rompió? ¿Así? Sí. No se te pega. Pero no la saqué. Tengo un problema con las uñas, pues. Venga. Ay, sí, esa chiquita. Esto parece ya dar tatac. Literal. Como a cerdo, lo estoy usando. Las estrellas están más rápidas. ¿Lo sentiste enfermo porque estaba esperando ahí? Eso sí. Venga, y no se me olvida. No, pero le salen bien. Ah, verga.
por el norte. Así hasta ahora. Para cambiar de color. ¿Qué opinas? ¿Sabes qué pareja de Alejandro? La chateada. Solo le faltaron los rayitos. Mentira. La envidia. Very good. Pues ya puedo poner un puesto. Esta va a ser chiquita. Es que me dile. Y yo. Parece que la está haciendo más fácil. Ya por la siguiente, ya. Y Alejandro todavía va por la. Va por la tercera, Alejandro. Que las mías son bonitas. Las voy a poner aparte, las mías y las de Alejandro. Y esa discriminación es porque soy blanco. Sí. Cheque. Llevo tres, Alejandro dos. Con esta cuatro. La ventaja que tienes es que ya había hecho. Yo no. Yo voy a ir a doña Ana, que porque no te enseñas el partido. Dígame, dígame. Llámeme. ¿Por qué? Porque nosotros las compramos. Esto es tardado. Definitivamente es tardado. Como que para hacerlo uno cada rato, no. O oh, tal vez alguien que ya tenga experiencia haciendo todo. Y así como vos. Ay, oh, sí. Impostora. Bueno, entonces vamos a terminar de cocinar y volvemos pronto. Una eternidad más tarde. Bueno, Alejandro, hemos terminado. Solo nos después falta un paso. Después de 4 horas. Uy, sí, nos estuvimos demasiado. Claro, entre la grabación y la ignorancia. Entonces, bueno, ya están nuestras baleaditas. Quedaron hermosas. Yo siento que quedaron bellas. ¿Qué decimos? Para ser tu primera vez, están bonitas. Claro, claro. No son del tamaño de una tortilla de harina como debería de ser. O sea, debería ser el doble de esto. Debería ser al menos del tamaño de este plato. Pero no somos expertos y pues esas mujeres que hacen las tortillas son nivel Dios. No, las mías todas son promedio. Es la primera, creo, ¿verdad? Estas son las primeras. Ya, después más pro, ya quedaron más bonitas. Y ahora toca el mejor paso de todos. El hermoso paso. A armarlas. Vamos a agarrar la más blandita. Me creo que... Testeando la voz. Esta la va a blandita. Ay, algo curioso que me pasa a mí es que siempre me queda una orejita. ¿Cómo de dónde agarrarla? Yo a mí ya la fui haciendo más redonda. Sí, vamos a salir bien redondita. Pero todas no se hagan. Son para nosotros. Sí. Y no hay coronavirus. Entonces, vamos a empezar. La base son los frijolitos. No elijo mi partida todavía. Voy a ir armando entonces. ¿Vos le echas a la mitad? Yo lo riego. En toda la tortilla. Uh-huh. Yo soy más de echarle como que a la mitad para darle por la otra. Bueno, entonces esta vamos a hacerla sencilla. Ahora va el queso. Con la mano, ¿por qué? Porque nosotros nos lavamos las manos. ¿Sí? A cada rato. Sí, señor. Y mantequilla. A mí me gusta la mantequilla de las queseras porque es saladita. Porque es saladita. Échale sal, mija. No, para que si está bien ensalada. Ya viene salada. Claro, que es más difícil sacarla. Se le pegó el queso. ¡Ah! Y a doblar. A doblar. A doblar. Y aquí está. Y a balear. A mí me gusta la que esté encuentro en todos lados, ¿verdad? Ahora voy a dejarla con huevo. Y que no le cuesta embarrarla en la tortilla. Es más fácil, sí. Eso es verdad, amigo. Bueno, pero es que estas también vienen en bolsita. Lo que pasa es que nosotros las sacamos en una panita. No me aguanta. Y bueno, aquí está mi aliada que yo se la vendería a 5 pesos, la verdad. Está cara. Pero échenle, que no es para vender. Y listo. ¡Ey! Pero a pesar de que estas no son grandes, llenan igual porque son gruesas. Con suelo, ¿eh? Y la bola. Bueno, a
probarlas, Alejandro. Aquí tenés tu... ¿Cuál vas a probar vos? Horchatita. La de huevo. Yo la sencilla. Qué rico. Sabe a oleada. Tierna, pira. Los frijoles quedaron ricos. No, me salió el contenido. Porque como no estaba líquida los frijolitos. Eso es lo bueno. La horchata sabe horchata. Me quedó buena entonces. Pasen a me gusta, por favor. Díganme si sabe o no sabe tortilla de harina. Esta es la de con huevo. Aquí está la de... Sí sabe oler. Es de frijol. Con frijol, sí. ¿Diferencia? Qué bueno. ¿Cuál es la diferencia? Esta quedó un poquito más gruesa la tortilla. ¿Cómo se ve? Cálida. Es tan deliciosa. Estaban ricas. Ya nos morimos por terminar el video. Y comer. Sí. Espero que les haya gustado nuestra receta. Espero que ustedes la puedan recrear en casa. Y si les sale mejor, pues qué bueno. Qué bueno. Y si usted dice, no, qué pendejos, ¿cómo hicieron eso así? A mí me supo a variar. Ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado de la compañía. Gracias a nuestros chefs, a Doña Esmeralda y a César. No olvide, como siempre, dejarnos su buen like si le gustó esta hermosa receta que nos representa a nivel mundial. Exacto. Dejarnos su comentario de cuál es el ingrediente favorito en la baleada, que no le puede faltar. Igual, compartirlo. Y si no se ha suscrito, que no entiendo el por qué, suscríbase y activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. Así que bueno, es todo. Vámonos a comer, Alejandro. A comer. Bueno, muchas gracias, amigos. Bye. Bye. We'll be right back.